Bueno, se pone en pie Denis. El árbitro le indica el lugar en donde tiene que hacer la falta. Cerro, tiro libre en la salida que desembocó en la primera tarjeta amarilla que tiene el partido para el lateral derecho del Club Nacional de Fútbol. Va a levantar la pelota desde el fondo Matías Avero. Acomodó el número 16 saliendo del área grande. Le va a pegar a terreno tricolor. Ahí va el pelotazo de Avero. Peleará arriba Nandín. Salta Nandín, despejan a medias. Le queda Lucas Rodríguez. Traba con todo Lucas Rodríguez. Deriva la pelota para Pérez. Pérez la va sacando para Sousa. Sousa que tira bien por derecha para Pereira. Bauer. Basta el foto penalta Bauer. El centro para Tizol. ¡Gol! De Cerro Lucas Rodríguez. El centro de Peralta, Bauer desde la derecha, fue hasta el fondo, pasado y al segundo palo. Todos se fueron con Nandín y Tizón y apareció solo por el segundo palo Lucas Rodríguez. La agarró de aire y la metió abajo contra el palo derecho para poner arriba Cerro en el comienzo del partido, minuto 13. Cerro 1, Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una jugada donde lo sorprenden por partida doble a Nacional. Primero la pelota que va por la derecha, que agarra mal parado a Báez y permite el desborde de Peralta a Bauer. El centro al segundo palo, la preocupación de Lozano por ir con Nandín y solo, libre de marcas, descuidado, Lucas Rodríguez. Una vez más le anota a Nacional y pone a Cerro en ventaja en el Parque Central. Y estallan los villeros detrás del arco, ahí en la escarone gritando el gol. Lucas Rodríguez que se llena la boca de gol. Gana Cerro 1 a 0 en el Gran Parque Central. Gran discusión y calentura entre Lozano y Jonathan Rodríguez, que ahí tenías que ir vos, no que este era tuyo. Lo cierto es que los hinchas de Nacional ahora cantan más fuerte. A ver si pueden ayudar al equipo a que lo empate. Doble perjudicado, salió Nacional allí. Mientras se hace el lateral, la pelota que va por derecha para el Chori Castro, la toca fuera Fernández. Nuevo lateral para el equipo tricolor de frente al área de Cerro, que está ganando 1-0. Lateral de Lozano, la va a buscar el Colo Ramírez. Cayó Zavala, la sacaron a medias. Jonathan Rodríguez tiró. Jonathan Rodríguez encontró el rebote, acomodó la pelota y la clavó contra el palo izquierdo. El balón tocó el palo y no pudo hacer nada Denis para evitar que se metiera. Empata Nacional a tiempo sin ponerse más nervioso. Pone las cosas como al principio, pero con goles. Jonathan Rodríguez, 17 para 18, está en 1-1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y como dice Álvaro, a tiempo y para no ponerse nervioso. Justo cuando decía, vamos a ver cuánto demora la resistencia de Cerro, teniendo en cuenta que Nacional le iba a tirar el peso de la camiseta, el peso de su gente al conjunto villero, y logra el empate rápidamente. Qué virtud que tiene Jonathan Rodríguez, de agarrar todas esas pelotas que andan sueltas, la meta abajo contra el palo, inatajable pesa la tirada de Denis. Y le pegó de cachete y la apretó contra el palo. Voló Darío Denis y no llegó. Estalló de bronca y de alegría Jonathan Rodríguez en el festejo del gol. Didi Zavala, que fue a hablar con el árbitro Burgos, no entendía todavía el jugador de Nacional cómo había cortado la jugada previa por ese rezongo. A Futu, defendemos lo nuestro. Atrás Cáceres, sacan hacia el medio la pelota que le queda a Zavala. Le va a pegar al arco. Rebotó. Le queda Jonathan Rodríguez. La abre por derecha para Lozano. Lozano se acomoda. Va al centro para Carneiro. Ahí es falta para mí Carneiro, que lo empujaba al defensa. La viene a buscar ahora Báez. Báez que toca la pelota, rebota, le queda Castro. Castro para Báez. Báez al fondo, va a meter al área. El centro siguiente está gol. Nacional Gigliotti, el Puma Gigliotti, el centro de Báez desde la izquierda. Apareció Gigliotti desde atrás, metiendo un cabezazo extraordinario arriba contra el ángulo derecho de Denis para que Nacional tome la delantera en el partido. Nacional 2, Cerro 1.
ruge Gigliotti. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué golazo, ¿eh? La verdad que un gol de otro partido, determinación, actitud para ir a buscar esa pelota, atacar la pelota, con determinación, reitero. Muy bien Báez, el centro al área, el centro atrás, para justamente esa actitud del futbolista de Nacional Gigliotti de ir a atacar la pelota. Me quedé mirando el reclamo del técnico de Cerro, reclamando la falta en el inicio de la jugada por full de Carneiro. A Gigliotti poco le importó, metió el frentazo inatajable para Denis. Tranquilidad en el Parque Central. Y lo grita con todo Gigliotti, lo pasa a ganar Nacional. Los hinchas explotan en la tribuna, explota de calentura Santín por esa falta que decía recién el ceño. Gana Nacional por ahora 2-1.